Hola chicas, mi nombre es Elena y estás en el canal Elena Crochet. Hoy vamos a realizar este vestido tan bonito que compartí con vosotros la imagen hace unos días con el puesto y os gustó muchísimo. Muchas me habéis pedido el paso a paso, así que no tengo problema. Lo vuelvo a hacer para compartirlo con vosotros y podáis hacerlo vosotros también, porque además es un patrón que a mí me ha encantado hacer, así que no me importa volverlo a repetir. ¿Vale? Me estoy dando cuenta que lo tengo del revés. Lo voy a poner bien. Este vestido está hecho en una talla SM, así que lo que he pensado hacer para que os orientéis mejor con la talla es daros mis medidas y ya comparáis con las vuestras y hacéis más o menos cadenas cuando empecemos el inicio, que no son cadenas. Lo que tenemos que hacer es este dibujito para empezar, ¿vale? Yo tengo de la parte del pecho 90 centímetros, la parte de aquí tengo 90, en la parte de la cintura midiendo justo entre pecho y ombligo, la zona más fina que tengáis en esta parte, que es donde va la cinturilla. Ahí tengo 72 y luego en cadera tengo 94. Si tenéis más de lo que os estoy diciendo, pues si tenéis más de cintura, que es donde empezamos, tendréis que medir cuántos mide cada dibujito y vais sumando dibujitos. Y si medís menos, pues vais quitando dibujitos. Después, como vamos a continuar un trocito en resto, cuando lleguemos a los aumentos, yo hago cuatro aumentos, pues vosotros hacéis más o no hacéis aumentos si no os hace falta. ¿Vale? Y en esta parte igual. Esta realmente va prácticamente ya a partir de ahí, más o menos recta. Lo que vamos a hacer después es la sisa y pondremos el cuello, que es independiente y hay que unirlo después. Entonces, la forma de realizar el vestido es empezando por aquí por la cintura, como os he comentado, trabajando una serie de vueltas en resto hacia arriba con este patrón que son de dos tipos de puntadas. Empezaremos a hacer el diseño del centro, hacer los menguados. Esta pieza es independiente, la tendremos que hacer igual que hemos hecho en la cintura, una pieza independiente, otra pieza independiente que va aquí. Y esta misma pieza la tenemos que repetir para la parte de abajo de todo el vestido. ¿Qué más os puedo comentar? Pues mira, yo lo he hecho completamente cerrado, pero es verdad que me cuesta un poco meterlo y sacarlo. Me lo meto y me lo saco, pero me cuesta un poco. Al no tener apertura ninguna, os va a costar un poco. He pensado que para este otro vestido sería más cómodo para ponérnoslo hacer la parte del cuello abierta y luego la cerraríamos con una lazadita o un botón, ya veremos cómo va a quedar más mono. Y hacer toda esta parte abierta, así nos lo podríamos meter desde abajo para arriba y no tendríamos tanto problema para ponérnoslo. Como es, como cualquier vestido de crochet un poco calado, yo lo que he hecho es comprarme un vestidito en agua, que lo venden en mercería. Yo lo he comprado en Woman's Secret y os sirve de referencia, que lo hay en todos los tonos. Así que depende del tono que elijáis de vestido, pues elegí el fondo que le vaya a poner. O lo podéis forrar directamente si tenéis mano para la costura. El hilo que yo he utilizado para este vestido es un algodón egipcio mercerizado, que recomiendo una aguja del 1,75 al 2. He utilizado la aguja del número 2. Se ha llevado como unas 3 madejas y media. Esta es la marca Rubí. Y bueno, lo podéis hacer con lo que queráis. El que voy a hacer yo para el tutorial, he cogido tres tonos por hacer algo diferente. Ya tengo el blanco para hacer algo diferente. He cogido estos tres tonos, que son un tono gris, un mostaza y un azul. Y he pensado hacer cinturilla en marino, en el azul, el cuerpo en el gris, y que es un gris beige. Y luego el punto picot, que es lo que sobresale aquí, las chispitas estas que sobresalen aquí, pues en mostaza. Si veo que queda bien, si no, pues igual lo hago también en azul.
Y nada, vamos a empezar con la primera parte. Haré el vestido en varias partes, si no se va a hacer un vídeo muy grande. Y vamos a empezar por la primera, que es realizando la parte de la cinturilla. Vale, pues vamos a empezar realizando la cinturilla. Hacemos el nudo de inicio. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cadenas. Vamos a coger hebra y contamos que en la cuarta cadena empezamos a trabajar el primer punto, que sería cogiendo una sacada, cogemos hebra 2, cogemos hebra 3, cogemos hebra 4, cogemos hebra y 5 veces. Cerramos. Nos quedan dos hebritas aquí por cerrar. Las cerramos. Una y dos cadenas. En el mismo sitio repetimos lo que hemos hecho. 1, 2, 3, 4 y 5. Cerramos. Y cerramos. Y nos vamos aquí a esta cadena última y hacemos ahí un punto alto. Giramos. Y vamos a repetir este dibujo las veces que nos hagan falta para la medida que queramos. 2 y 3. 3 cadenas, primer punto alto. Nos metemos aquí en el huequecito de las dos cadenas y hacemos 1, 2, 3, 4, 5. Cerramos y cerramos. Hacemos dos cadenas. En el mismo sitio, 1, 2, 3, 4 y 5. Cerramos y cerramos. Cogemos la hebra y nos metemos. Aquí tenemos un grupito de cadenas. ¿Veis? El huequecillo ahí. Pues nos tenemos que meter ahí. Y hacemos un punto alto. Giramos. 1, 2, 3. Cogemos hebra, buscamos el hueco que se nos queda en la espiguita esta que hemos hecho de sacadas de hebra. En medio tenemos las dos cadenas. Pues ahí sacamos 1, 2, 3, 4 y 5 veces. Cierro y cierro. Hago dos cadenas. Cojo hebra. 1, 2, 3, 4 y 5. Cierro y cierro. Vuelvo a buscar. ¿Veis que tenemos aquí un huequecito? No hace falta que cogáis la cadena, nos metemos aquí en medio. Y hacemos un punto alto. Giramos. Y ahora repetir y repetir hasta tener la medida. Subimos con tres cadenas, nos metemos en el espacio que hay en el centro. 1, 2, 3, 4 y 5. Cierro. Cierro, dos cadenas, 1, 2, 3, 4 5, cierro, cierro
me meto en el espacio y hago un punto alto. Voy a hacer uno más con vosotros, pero nos va quedando así. Uno, dos y tres. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Cierro, cierro. Una, dos cadenas. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Cierro, cierro. Busco el huequecito entre las tres cadenas y la espiguita y hago un punto alto. Mira, esto es lo que yo os digo, que si necesitáis más talla, hagáis varias espiguitas más. Siempre en números pares. Eso es importante. Para que se nos quede la misma cantidad de puntos en el delantero que en la espalda. Yo he necesitado para mi medida 50 espigas de estas. Si necesita una talla más, pues mide cuánto mide cada espiga, te mides tú, haces el cálculo con la medida que yo te he dado, que yo tengo de cintura, que son 72 centímetros para una talla S. S, M, porque después esto estira un poquito y hay que contar con eso. ¿Vale? Que después os va a dar un poquito más de talla. También podéis ir haciendo y mediros, pero teniendo en cuenta lo que os digo. No hacerlo demasiado estrecho, porque luego igual no te puede entrar por las caderas si vas a meterte el vestido de abajo para arriba. Y de arriba para abajo, si lo haces cerrado, tendrías el mismo problema. Tampoco hacerlo muy ancho, porque luego esto da un poquito de sí. Entonces, por mi medida, son 50 espigas. Voy a seguir haciendo y os digo cómo cerrar. Necesito 50 y ya tengo 49. Voy a hacer 50 uniendo, cerrando ya la cinturilla. Subimos. 1, 2 y 3. La ponemos que se nos quede derechita. Hemos subido con tres cadenas. Pues nos venimos aquí, a esta cadena que sobresale aquí, en el huequecillo. Ahí hacemos un punto deslizado. Cogemos hebra, nos volvemos aquí y terminamos la última espiga, que es la número 50. 3, 4, 5. Esta parte tenemos que volvernos arriba para seguir uniendo. Justo aquí en el centro de la espiga vamos a hacer un punto, un momentito, ahí, un punto bajo. Vuelvo a coger hebra y termino la segunda parte de la espiga. 1, 2, 3, 4 y 5. Cierro, cierro. Hago el punto alto aquí, me vuelvo arriba y en el otro extremo, en las tres cadenas, en el siguiente huequecillo ese, hacemos un punto deslizado. Ya tendríamos cerrada la cinturilla. ¿Vale? Tenemos nuestra cinturilla cerrada. Ahora vamos a trabajar por aquí arribita, todo en punto bajo. En el otro lado también lo haremos para continuar con la falda. Y de aquí arriba continuaremos con el cuerpo. Como vamos a empezar haciendo el cuerpo, solo vamos a hacer en la parte de arriba. Tenemos que hacer
en cada hueco de tres cadenas que nos vamos a ir encontrando con las espigas, tenemos que hacer tres puntos bajos. Buscamos aquí el hueco, este primero más chiquitín, 1, 2, 3. En el siguiente, veis que ya se ve mejor, 1, 2 y 3. Siguiente, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Y así vamos haciendo la tira hasta llegar donde hemos empezado. Hasta aquí. Tres puntos bajos en cada espacio de las cadenas. Aquí estoy ya en los tres últimos. 1, 2 y 3. Vale, pues nos vamos al primero que hicimos y nos deslizamos. Vamos a continuar con una vuelta en punto cruzado. Lo mismo que voy a repetir ahora, esta vuelta de punto bajo que hemos hecho ahora mismo, la de punto cruzado que continúa, la tendremos que repetir también aquí debajo, ¿vale? Pero como os he dicho antes, vamos a empezar a hacer el vestido hacia arriba. Tenemos tres puntos en cada punto alto que nos hemos encontrado aquí en los laterales. Quiere decir que como tengo 50 espiguitas de punto puff, serían 3 por 50, 150 puntos lo que tiene mi cinturilla. ¿Vale? Por si por ahí también os podéis guiar para el tema de las tallas. Bueno, vamos a empezar haciendo tres cadenas. 1, 2 y 3. Y nos vamos a ir al punto anterior, que sería este. Cogemos hebra y nos vamos hacia atrás. Ahora cogemos hebra. Contamos 1, 2, ahí en el segundo vamos a hacer un punto alto. Cogemos hebra y nos vamos al que no hemos dejado sin tejer. Y estamos haciendo el punto cruzado. Cogemos hebra. Dejamos uno sin tejer, nos vamos al siguiente. Hacemos punto alto. Cogemos hebra, nos vamos atrás al que nos hemos dejado sin tejer y hacemos punto alto. Dejo uno sin tejer, me voy al siguiente. Hago punto alto. Cojo hebra. Me voy al que me he dejado. Hago el punto alto. Vuelvo a coger hebra, dejo uno sin tejer, me voy a la siguiente, cojo hebra, me voy al que me he dejado. No tenemos que hacer ni cadena de separación medio ni nada, ¿eh? 1, en el segundo, punto alto, en el que me he dejado, vuelvo hacia atrás y hago un punto alto. Y hacemos así la vuelta entera hasta llegar de nuevo a este puntito de aquí. Hemos llegado al final de la vuelta. Tengo estos dos últimos puntos por tejer. Pues los hago. Hago el punto en el que me he dejado. Vuelvo y hago el punto.
Bueno, pues yo tengo ya preparado el otro tono que voy a utilizar para continuar con la parte del cuerpo. Después, cuando tenga que hacer estas dos vueltas, la de punto bajo y punto cruzado, en esta parte volveré a retomar el azul aquí y luego seguiré de nuevo volver a cambiar. Si lo vais a hacer en un solo tono, pues continúo haciendo el patrón sin cambiar y ya está. Yo ya lo tengo preparado porque voy a cambiarlo. Aquí, en la tercera cadena que hicimos al inicio, hacemos un punto deslizado, tanto si cambia de color como si sigues con el mismo. Yo ya corto ese tono y levantamos tres cadenas. Voy a ajustar aquí bien. Mira, además le voy a hacer un par de nudos. Listo. Vale, pues vamos a empezar a hacer el motivo de la primera vuelta de los dos motivos, de las dos vueltas que os explico. Mejor bien. Es mucho mejor. A ver. El vestido está compuesto por dos tipos de vueltas. Una que son estas flores, estos grupos de flores de lazadas, que yo le llamo florecitas, ¿vale? O sea, el primero es florecitas y puntos bajos con cadena de separación. Y el segundo son puntos altos, un grupito de tres puntos altos, de dos cadenas y de puntos bajos. Esto es volver a repetir, a repetir, a repetir. Hacemos grupo de flores de puntos altos, grupo de flores de puntos altos, grupo de flores, así. Es repetir, repetir, ¿vale? Entonces vamos a empezar haciendo la primera vuelta, que sería la vuelta de los tres petalitos y el punto bajo. Son grupos de tres. En el primero que hagamos, vamos a hacer siempre grupos de dos y luego el tercer grupo lo terminaremos al final de la vuelta. Así que este, como es el primero, aquí en este primer punto vamos a hacer una y dos sacadas y cerramos y cerramos, porque las tres cadenas de inicio sería la tercera sacada, ¿vale? Ahora separamos con una cadena. Siguiente grupo, 1, 2 y 3. Cierro, cierro, una cadena. Tenemos dos grupos, nos faltaría un tercero que lo haremos al final. He hecho una cadena de separación y ahora cuento 1, 2, 3 y 4, ¿vale? 1, 2, 3 y 4. En el cuarto hago un punto bajo. Va a venir bien que lo esté haciendo en dos tonos, porque yo creo que lo vaya a apreciar mejor así el patrón. De nuevo, hago una cadena de separación. Cuento 1, 2, 3 y aquí hago la florecita. 1, 2, 3. Tengo el primer pétalo, cierro, cierro. Hago una cadena. 1, 2, 3, cierro, cierro. Hago una cadena, 1, 2, 3, cierro, cierro, hago una cadena, 1, 2, 3, 4, punto bajo. Una cadena, tenemos que hacer el grupo de tres pétalos. En el siguiente, cogemos hebra, 1, 2, 3, 4, 1, 2 y 3, cierro, cierro, una cadena, uno, dos, tres, en el mismo sitio, cierro, cierro, una cadena y en el mismo sitio, uno, dos, y 3, cierro, cierro, cadena, 1, 2, 3, 4, punto bajo.
cadena. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Cierro, cierro, cadena. 1, 2, 3. Cierro, cierro, cadena. 1, 2, 3. Cierro, cierro, cadena. 1, 2, 3, 4. Punto bajo. Estamos haciendo las sacadas de hebras como hemos hecho aquí en la cintura. La diferencia es que aquí hacemos dos grupos y son cinco sacadas con dos cadenas de separación. Y aquí estamos haciendo tres grupos con tres sacadas y una cadena de separación. Continúo nomás. Una cadena. 1, 2, 3, 4. En el cuarto hacemos 1, 2 y 3. Cierro, cierro, cadena. 1, 2, 3. Cierro, cierro, cadena. 1, 2, 3. Cierro, cierro, perdón, cierro, cadena. Y cuento 1, 2, 3, 4, punto bajo. Vamos a repetir así toda la vuelta hasta llegar aquí, que nos quedaremos por aquí como cuatro puntos antes en el punto bajo y haremos el siguiente grupo que nos falta aquí para terminar. Venga. Vale, estoy llegando al final y os cuento. Necesito 20 grupos en total de florecitas. Así que, mira, cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Aquí he hecho el último. Si seguía el ritmo que estaba haciendo de punto bajo, 1, 2, 3 en el cuarto de la flor, 1, 2, 3, punto bajo, 1, 2, 3 en el cuarto de la flor, 1, 2, 3 en el cuarto, el punto bajo, ¿sabéis qué me pasaba? Que me quedaban 19 flores. Y no puede ser. Tienen que ser 20 o 18. O 22 o 24. Tiene que ser números pares. Nos tiene que quedar después. En mi caso, por ejemplo, me tiene que quedar 10 y 10 para la espalda. Si no, se nos va a quedar luego el dibujo que tenemos que hacer en el centro. Se nos va a quedar. No va a haber manera de ponerlo en el centro. Entonces, yo lo que he hecho para solucionar esto, no quería tener 18 porque me iba a quedar pequeño para el pecho. Quería tener 20. Y lo que he hecho es que 4 antes, cuando he llegado aquí, que me faltaban, tenía 16 hechos ya, pues he contado, en vez de 1, 2, 3 en el cuarto, hacer el punto bajo y la flor, he hecho 1, 2 y en el 3, el punto bajo, 1, 2 y en el 3, la flor, 1, 2 y en el 3, y de esta manera, un poco más achuchado, pero me ha entrado la flor que me faltaba, para tener las 20. Os va a pasar, si lo hacéis exactamente igual que a mí, que os va a pasar igual que a mí, porque son 150 puntos y da para estas flores, de la manera que estamos distribuyendo. Así que esa es la solución que le podéis dar. No se nota, ¿eh? No se va a notar después que están un poco más juntas y menos cuando ya empecemos a trabajar el vestido. Vale, pues aquí yo he hecho, por ejemplo, aquí ya para hacer el punto bajo, mira, aquí he tenido que hacerlo ya el último, un 2 en el 3. ¿Vale? Y aquí un 2 y ya no me daría para hacer el punto bajo que hay en medio de flor y flor. Entonces, pues nada. Lo hacemos aquí en medio. Una cadena y terminamos la flor. 1. 2. Y 3. Cierro. Cierro.
cadena y vamos a cerrar la vuelta metiéndonos aquí en el primer grupito, aquí en medio. Ahí hacemos un punto deslizado, ¿vale? Ya tenemos la vuelta cerrada. Para la segunda vuelta del patrón vamos a hacer lo siguiente: una cadena, ahí mismo un punto bajo, dos cadenas, y aquí en el punto bajo en el medio hacemos uno, dos y tres puntos altos juntos, o sea, juntos en el mismo sitio, quiero decir, y sin cadena de separación. Tres puntos altos, uno y dos, y en el grupito de en medio un punto bajo, uno y dos, en el punto bajo de la vuelta anterior tres puntos altos, uno, dos y tres, uno, dos. Y en el grupito de aquí hacemos un punto bajo. ¿Veis? Esta vuelta es súper sencilla. Empezaríamos haciendo el punto bajo, una cadena y un punto bajo ahí en el mismo sitio, dos cadenas, tres puntos altos, dos cadenas, un punto bajo, dos cadenas, tres puntos altos, dos cadenas, un punto bajo, dos cadenas, tres puntos altos, y así. Vamos a ir completando la vuelta entera. Repetimos esta secuencia, ¿vale? Punto bajo, dos cadenas, en el punto bajo de la vuelta anterior, tres puntos altos, dos cadenas, en el grupito de la flor en el centro, un punto bajo, dos cadenas, en el punto bajo, tres puntos altos, dos cadenas, punto bajo. Voy a seguir un poquito más, dos cadenas, en el punto bajo, uno, dos, tres puntos altos, dos cadenas, en medio del grupito, un punto bajo, uno, dos, uno, dos, y tres puntos altos, dos cadenas, punto bajo, dos cadenas, uno, dos y tres puntos altos, dos cadenas, punto bajo. Es fácil, ¿verdad? Venga, pues vamos a seguir hasta llegar aquí donde empezamos. Aquí acabo de hacer el último grupo de tres puntos altos y en este punto bajo que empezamos haciendo en la vuelta, hacemos el punto deslizado y cerramos la vuelta. Perdón. Vamos a empezar la siguiente vuelta, es repetir esta anterior que habíamos hecho, la primera que hicimos. Tenemos que ir haciendo los pétalos, el grupo de tres pétalos, en el punto alto que tenemos del grupo de tres. Entonces, no vamos a empezar como empezamos la primera vez, que era haciendo el dibujo. Aquí tenemos que empezar haciendo una cadena y un punto bajo ahí mismo, para que nos coincida ahora aquí. Aquí hacemos una cadena y en este segundo punto, que sería el del centro, hacemos 1, 2, 3, cerramos, cadena. Uno, dos, tres, cerramos, cadena. Y el último, uno,
2, 3, cerramos, cadena. Tenemos la primera flor. La hemos metido en medio de estas dos de abajo, ¿se dais cuenta? Vale, pues ahora tocaría hacer un punto bajo donde está aquí el punto bajo, una cadena y de nuevo nos movemos al grupo de tres. Y en el centro hacemos 1, 2, 3, cierro, cierro, cadena, 1, 2, 3, cadena, 2, 3, cierro, cierro, cadena, punto bajo en el punto bajo, cadena, de nuevo, repetimos, 1, 2 y 3, cierro, cierro, cadena, 1, 2, 3, cierro, cierro, cadena, 1, 2, 3, cierro, cierro, cadena. En el punto bajo, punto bajo. Así es como vamos a hacer esta vuelta. Es igual que la primera, pero la hemos empezado a partir del punto bajo en vez de a partir de la flor. Llegando aquí al final, termina de hacer el último grupo de pétalo. Una cadena y ya nos encontramos que tendríamos que hacer punto bajo. Ya lo tenemos hecho, lo hicimos al inicio y ahí hacemos el punto glifado. Empezamos la siguiente vuelta, que sería repetir la vuelta de los puntos bajos y los tres puntos altos. Tenemos que entender que en los puntos bajos van los tres puntos altos y en los pétalos van los puntos bajos. Entonces aquí vamos a empezar haciendo 1, 2 y 3, que sería el primer punto alto de los tres. En el mismo sitio hacemos otro punto alto y el tercero lo dejamos para cuando lleguemos aquí, lo hacemos al final, ¿vale? Ahora eran dos cadenas y punto bajo aquí en el centro. Dos cadenas y en el punto bajo tres puntos altos. Dos cadenas y aquí en el centro un punto bajo. Dos cadenas y en el punto bajo tres puntos altos. Esta es la vuelta más fácil, más rápida de hacer. Aunque la otra tampoco tiene dificultad, pero es un poquito más entretenida. Hecho 2 y 3. Dos cadenas. Y en el centro, punto bajo, dos cadenas, y en el punto bajo, tres puntos altos. Dos cadenas, y en el centro, punto bajo. Esta vuelta es entera así. Llegaremos aquí al final y haremos el punto alto que nos falta para completar el grupito de 3 y cerramos aquí la tercera cadena. Tendríamos que empezar de nuevo a hacer la florecita.
que como nos va a coincidir que estamos encima del grupo de tres puntos altos, que es donde se hace, pues directamente empezaremos a hacer los primeros dos pétalos, dejaremos el último para el final. No sé si, bueno, hago esta y otra más para que entendáis ya el patrón, porque ya sería repetir, repetir. Ya estamos aquí, hemos hecho el punto bajo, las dos cadenas, y aquí me faltaba un punto alto para terminar el grupo de tres. Lo hago, y aquí arribita es donde hago el punto, aquí en la tercera cadena, es donde hago el punto deslizado. Ya estoy en el centro de los tres puntos, así que ya puedo empezar la siguiente vuelta aquí directamente. Hago tres cadenas, que es la primera lazada, una y dos más. Cierro, cierro cadena. Y la que me falta, hay que hacerla en el mismo sitio. Ahí, una, dos y tres. Cierro, cierro cadena. Y al punto bajo, cadena, en el centro de los tres puntos altos, uno, dos y tres. Cierro, cierro, cadena, uno, dos y tres. Cierro, cierro, cadena, uno, dos. Cierro, cierro, cadena, punto bajo en punto bajo, cadena, y nos vamos aquí al centro y hacemos el grupo de tres pétalos. Voy a quitar aquí que se me hace un nudo. Vale, hago otro más aquí en el centro. 1, 2 y 3. Cierro, cierro, cierro. Una cadena. 1, 2, 3. Cierro, cierro, cadena. 1, 2, 3. Cierro, cierro, cadena. Punto bajo. En el punto bajo. ¿Veis? El patrón en realidad es muy sencillo. Es repetir estas dos vueltas que estamos haciendo, teniendo en cuenta que siempre vamos a empezar la primera vez, vamos a empezar haciendo la flor, la segunda vez que nos toque la vuelta de la flor, empezaremos con el punto bajo. En la vuelta de los tres puntos altos, la primera vez empezamos con un punto bajo, la segunda vez que hagamos esa vuelta, tendríamos que empezar con los tres puntos, con los tres puntos altos, y así vamos repitiendo, repitiendo hasta llegar a, voy a ver aquí en el vestido hasta qué altura ha llegado para empezar el motivo del centro y las pistas que las empezamos a hacer los menguados poco después de haber empezado el dibujo. Vale, aquí tengo yo el dibujo. Entonces, a partir de lo hice, la hice la vuelta. En la vuelta de los tres puntos altos. Entonces tengo que contar. Una, dos, tres. Una, dos, tres. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez y once vueltas. En la número 12 es donde empezaremos a hacer a empezar el dibujo del centro. Así que vamos a trabajar de la manera que estamos trabajando estas vueltas en redondo hasta llegar a tener ya hechas 11 vueltas. Y en la vuelta número 12 nos vemos. Empezaremos a hacer el dibujo. Y hacer el menguado de la sisa sería cuando ya tuviéramos uno de los dibujitos hechos enteros. Cada dibujo son 1, 2 y 3 vueltas. ¿Cómo hago para que lo veáis bien?
¿Ves? El centro es repetir tres vueltas. Una, dos y tres. Una, dos y tres. Una, dos y tres. El motivo son tres vueltas. Entonces, cuando ya hagamos 11 vueltas, las 12 empezamos el motivo y hagamos tres vueltas más, empezaremos a hacer la sisa. Bueno, pero nos vemos antes para empezar a hacer el diseño del dibujo. Vamos a trabajar las 11 vueltas que nos faltan. No nos faltan 11. Ya tenemos hecha una, dos, tres, cuatro y vamos por la quinta. O sea que ya nos queda mucho para tener 11. Hasta aquí llevo ya las 11 vueltas tejidas con los dos puntos que las dos puntadas que estamos utilizando. Lo que tendremos que hacer ahora será comprobar cuál es la mitad para un delantero y la otra mitad para la espalda. Eso lo podéis comprobar contando las flores. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y por la parte de la espalda, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Vale? Contamos ahí que tenemos 10 y aquí en el punto que hay en medio, que es el punto bajo, marcamos. Aquí ya lo tengo marcado con el punto del inicio, que caigo justo ahí en el punto bajo. Y lo que también tenemos que hacer para empezar a hacer el dibujo central es comprobar cuál es en nuestro delantero el centro. En la espalda no nos hace falta de momento hacer nada. Pero ahora mismo tenemos que comprobar nuestro delantero cuál sería. Que lo tenemos, yo lo tengo aquí marcado, que sería el punto este, el punto bajo de aquí. Cuento desde aquí, 1, 2, 3, 4 y 5. Pues este sería el centro, 1, 2, 3, 4 y 5, ¿vale? Tengo los mismos. Y este sería el centro. Empezar a abrir a la vez la espalda sería una opción. No sé si hacerlo ya. No sé si empezar a hacer ya las dos piezas. O un poco más adelante. Sí, lo vamos a dejar para cuando empecemos, para no liarnos y llevar todo a la vez bien, que no tengamos problemas. Lo podemos hacer a partir de cuando empecemos a hacer los menguados de la sisa. Ya os explico cómo tenemos que hacer la espalda abierta, ¿vale? Ahora vamos a centrarnos en el diseño. Vamos a empezar por la primera vuelta, que son tres vueltas con el dibujo, y luego repetir esas tres vueltas. Pues vamos a empezar con las tres primeras vueltas, ¿vale? Empezamos por la vuelta que nos toca hacer, que es la de los tres puntos altos, ¿vale? Aquí me tocaría hacer aquí el punto bajo y aquí los tres puntos altos. Entonces empiezo la vuelta haciendo tres cadenas y un punto alto. Son tres puntos altos en los puntos bajos. Hago los dos primeros y el tercero al final. Dos cadenas de separación, el punto bajo. Dos cadenas de separación, los tres puntos altos. Dos cadenas de separación y el punto bajo. Dos cadenas de separación y los tres. Dos cadenas, punto bajo. Dos cadenas, tres puntos altos. Dos cadenas, punto bajo. Dos cadenas, tres puntos altos. Ya estamos llegando. Dos cadenas, punto bajo. Dos cadenas y ya estamos en el centro. Pues en el centro vamos a hacer, voy a quitar marcado para que no me moleste, la primera vuelta del dibujo central, que son 5 puntos altos. Aquí. 1, 2, 3,
4 y 5. Dos cadenas y seguimos con el patrón que nos toca hacer en esta vuelta. ¿Vale? Aquí la diferencia es eso, que en el centro, en vez de hacer que nos tocarían tres puntos altos, pues aquí vamos a hacer 5. Y seguimos con el patrón igual. Dos cadenas, tres puntos altos. Dos cadenas, punto A. Dos cadenas, tres puntos altos. Dos cadenas, punto A. Vale, pues así seguimos. Ya todo el delantero, toda la espada, hasta llegar donde iniciamos. Cuando lleguemos al punto que os he dicho, justo aquí, que he hecho la flor, y me he hecho la cadena y me falta hacer aquí el punto bajo. Ahí, luego tengo los 5 puntos y otra vez de nuevo el punto bajo. Bueno, pues ahí, en el primer punto bajo que te encuentras aquí, no haces un punto bajo. Al final, vas a hacer siempre, cuando llegues a esta parte, en vez de un punto bajo, vas a hacer 3 puntos altos. Haces 3 puntos altos, ahora vas a hacer 3 cadenas para llegar aquí, 1, 2 y 3, y los 5 puntos altos los vamos a trabajar haciendo un punto alto en el primero, un punto alto en el segundo, en el del medio, en el tercero, hacemos 2 puntos en el mismo sitio y luego continuamos con el 1 y 1. Al final, en vez de 5, tendremos 6. Aquí hacemos el primero, aquí hacemos el segundo. Me estoy yendo del centro ya. Aquí hacemos el segundo. Y en el tercero, que es el del centro, hacemos 2. 1 y 2. Y luego 1 y 1. Uno en el que te encuentras y otro en el que te encuentras. Y en vez de 5 tenemos 6 puntos altos. De nuevo hacemos 3 cadenas. Y vamos a repetir. En el siguiente punto bajo, 3 puntos altos. Uno. Dos. Y tres. Ya continuamos. A partir de aquí, ya continuamos el patrón como se nos va presentando. Sería una cadena. Y hacemos uno. 2 y 3, primer pétalo, cadena, 1, 2 y 3, segundo pétalo, cadena, 1, 2, 3, tercer pétalo, cadena, punto bajo, cadena, y nos vamos a hacer la flor. Punto bajo, la flor, punto bajo, así, toda la vuelta. Vale, terminé la vuelta que estábamos haciendo, cerré, continué con la siguiente vuelta. Vale, ya he empezado la siguiente vuelta y ya he llegado a la parte donde está el dibujo central. Vale, la siguiente vuelta es esta de los 3 puntos altos, punto bajo, 3 puntos altos, punto bajo. Pues cuando hagamos aquí ya este punto bajo, que está justo antes de los 3 puntos que hicimos, tenemos aquí 6, tenemos aquí 3, pues aquí hemos hecho las dos cadenas y aquí vamos a hacer siempre los 3 puntos, uno en cada punto. Aquí habíamos hecho 3 cadenas y ahora aquí, en esta vuelta tenemos que hacer 4. Y vamos a tejer esta parte de esta manera. Hacemos un punto alto y no lo terminamos. Cogemos hebra, hacemos el siguiente y no lo terminamos. Cogemos hebra, hacemos el siguiente y no lo terminamos.
y ahora lo cerramos todo. Vamos a hacer dos cadenas. De separación. Y lo mismo con estos tres puntos que nos quedan aquí. Cogemos el primero. Y no lo terminamos. Cogemos el segundo y no lo terminamos. Cogemos el tercero y no lo terminamos. Y ahora lo cerramos todo. Hacemos 1, 2, 3 y 4. Y los tres puntos que nos encontramos los trabajamos uno en cada uno. Hacemos. Continuamos con el patrón, que sería dos cadenas, el punto bajo, dos cadenas y los tres puntos altos. Dos cadenas y el punto bajo. Dos cadenas y los tres puntos. Dos cadenas y el punto bajo. Dos cadenas. Como sigue esta vuelta. Que ya está bien, la que llevamos trabajando todo el tiempo. Y ya tenemos las tres vueltas primeras de nuestro dibujo central. En la siguiente vuelta, vamos a terminar esta. Cerramos como donde hemos empezado, aquí con un punto deslizado. ¿Vale? Bueno, pues la siguiente vuelta la voy a dejar para otro vídeo, para la segunda parte de este tutorial, ¿vale? Porque ya llevo el vídeo con bastantes minutitos y yo creo que llevaré ya la hora o más grabando y es que no puedo continuar por falta de tiempo mía y que tampoco quiero que sea pesado para vosotros el tutorial. Y además quiero que lo entendáis a la perfección, entonces prefiero hacer otro día tranquilamente. Porque a partir de la siguiente vuelta, aquí vamos a repetir. Aquí no es repetir este motivo una y otra vez, ¿vale? Pero ya vamos a modificar que vamos a empezar a hacer ciza. La parte delantera la vamos a trabajar independiente a la de atrás. Ya no vamos a seguir trabajando en círculo. Vamos a trabajar porque vamos a ir haciendo menguados hasta llegar al cuello. Os mostraré cómo hacerlo y también os mostraré cómo hacer la parte de atrás, que también hay que hacerle su ciza y sus menguados. Como os he comentado, en el vestido primero que hice, lo hice entero. Y mi intención en este vestido es hacerlo partido en medio. Hacer una parte, la espalda y hacer otra. ¿Para qué? Para que nos quede abierto y a la hora de meternos el vestido no nos dé problema. Después siempre la apertura se va a quedar cerrada con el cuello. Y si lo queremos aún más cerrado, le podemos hacer unos lacitos o unos botones. ¿Vale? Pues nada. Hasta aquí el paso a paso de hoy. Espero que lo hayas entendido bien y que te motives a hacerlo. Déjame alguna reseña, dame un me gusta, suscríbete a mi canal y dale a la campanita para que cuando vuelva a publicar la segunda parte de este vestido, te enteres la primera, ¿vale? Y muchas gracias por acompañarme. Hasta luego.